Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el fray Juan Duque. Hoy, primero de marzo, recordamos a San Rosendo. Rosendo significa que defiende la gloria de Dios. Este obispo gallego trabajó en Orense y en Santiago de Compostela en la Alta Edad Media, muere el 1 de marzo del de año 977, a los 70 años de edad, retirado en un monasterio, San Rosendo había nacido en Galicia, el año 907, su familia fue una preciosa escuela del Evangelio, siendo muy joven, fue elegido obispo de la diócesis de Mondoñedo, al frente de la cual estuvo varios años, hasta que deseoso de volver a la soledad monástica se retiró a Celanova, donde fundó un monasterio bajo la regla de San Benito. Graves asuntos de la época le aportaron de su monasterio para ocupar el cargo de virrey de Galicia y regir la diócesis de Iria Flavia. Resueltos los problemas, volvió a su monasterio. Como abad.